están, raza? Les saluda el Primo Cheo desde aquí, desde el chat del Primo Cheo. Y aquí estamos, raza, mire. Antes que todo, es un placer poderlos saludar. Y aquí andamos recordando viejos tiempos. Quizás para muchos estas tablitas no tengan mucho significado, ¿verdad? Pero para los que nacimos, bueno, para los que somos viejos ya, ¿verdad? Quizás hasta 1970, 1980, lo dudo, pero a lo mejor sí, raza, no estoy seguro. Porque después me van a decir que sí hicieron. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros con estas tablitas, raza? En ese caso, estas son de paleta, pero en ese tiempo eran tablitas de cajón de tomate, es lo que había. Mientras que ahorita los jóvenes se divierten con tantos juegos, con tantas, pues de todo lo que hay, ¿verdad? Esta era la diversión de nosotros, ¿verdad? Una diversión muy sana. Yo creo que por eso no había tanta maldad, porque ahorita con tanta violencia que hay entre lo que vemos, la televisión, los juegos y todo eso no existía más. Estos eran los juegos de nosotros, pero a la vez era provechoso, porque estas tablitas, mire, estas tablitas, raza, nos daban de comer a nosotros. Mientras que nos divertíamos, jugábamos, estas tablitas nos daban de comer. Así que este va a ser un video. Para muchos de nosotros quizás sea algo que no tiene ciencia, ¿verdad? Porque ya lo pasamos, pero quizás para la juventud nueva que no conoció esto, es algo bien interesante, bien bonito, y no hay por qué dejarlo que no se recuerde. Hay que recordar estos tiempos. Si usted es de rancho, usted es de pueblo, usted se va a dar cuenta de qué es lo que vamos a hacer. Así que vamos a empezar a cortar estas tablitas y ahí vamos platicando qué es lo que vamos a ir formando. Primeramente, raza, lo que voy a hacer, para que tenga una idea, voy a empezar en 4 pies. No, perdón, voy a empezar en 2 pies y luego ahí le voy diciendo qué tanto lo voy a quitar. Le voy quitando 1 pulgada a cada una de las tablitas y va a ver lo que vamos a formar con estas tablitas, raza. Para dejarles cómo nos divertíamos nosotros en el rancho. Aparte de los baleros, las canicas y todo, este era algo que lo usábamos. Era algo que nos entretenía, raza, y a la vez nos daba de comer. Es algo increíble que uno no piense que estas tablitas las da de comer. Muchos van a decir, no, pues las vas a hacer leña. No, leña no. Vamos a ver qué es lo que vamos a preparar para la juventud nueva, raza. Todo cortado aquí me estoy disfrutando de un rico cafecito, raza. Mira nomás, raza, qué chulada de recuerdos. Esto es una chulada, papá. Pero estas eran las diversiones de nosotros en el rancho, raza. Allá en el pueblo, esto era lo que hacíamos para divertirnos. Era una manera de disfrutar y pasar tardes muy bonitas, raza. Thank you.
Aquí ya tenemos, raza, mire, dos palitos. Aquí tenemos estos dos palitos y tenemos la horqueta. Y tenemos este otro largo. Miren lo que vamos a hacer, raza, con esto. Esto está de extra, pero esto es lo que vamos a hacer con estos. Realmente quitar todas las espinitas. Y aquí, mire, aquí nomás le vamos a hacer un piquito aquí. Ahorita va a ver para qué es esta punta que le vamos a sacar aquí, raza. Y estos dos, raza, aquí nomás le quitamos esto. Brava las espinas que trae. Y aquí lo que se va a hacer, mira, aquí lo que se le va a hacer, le vamos a hacer una mosquita aquí en el medio, raza. Todo lo que vamos a hacer aquí, le vamos a ir haciendo una mosquita alrededor. Así le vamos a ir haciendo a la mosquita. Por cierto, raza, quiero mandar un saludito muy en especial, pero muy en especial, para Yaretzi y para su mamá Magda. Yaretzi es una niña de 8 años que sigue el canal de Primo Cheo. Me siento muy feliz que los niños también disfruten de este canal. Este es el propósito, de que la juventud se beneficie de lo que hacíamos más antes, ¿verdad? No que tengan que hacer lo que nosotros hacíamos o lo que el Primo Cheo hace, pero es para que disfruten de la vida afuera, de disfrutar de muchas maneras, hay cómo disfrutar y cómo nos divertíamos nosotros, ¿verdad? Pero en este caso, esta niña tiene 8 añitos, me siento muy feliz que nos esté siguiendo, le gustan los videos del Primo Cheo. Mijita, un abrazo, mire, un abrazote desde aquí del Rancho La Reserva para usted. Muchísimas gracias, cuídese mucho. Ella es de Comales, Tamaulipas, esta niña Yaretzi, de 8 años. Mijita, este video te lo dedico, muchas gracias, me siento muy feliz. Muchas gracias, Rosa. También hay un saludito aquí, dice, para el primo Roberto, el Robert de Monterrey, Nuevo León. Y este saludo va para el primo Robert hasta Guadalupe, Nuevo León, raza. Un saludo para ti, primo Robert, desde aquí, desde el Rancho La Reserva, muy con mucho cariño para todos ustedes. Muchas gracias, raza, por seguirnos. En el siguiente video hago más saludos. Ahorita estamos trabajando en este proyecto. Hay que terminarlo porque es algo muy, muy bonito que vivimos. Como les digo, raza, aquí está. Aquí le vamos a sacar el centro a los dos palitos estos. ¿Y por qué le vamos a sacar el centro? Bueno, porque aquí va a ir un mecatito amarrado. Más o menos como entre unas 2 pulgadas. Dependiendo de 2 o 3 pulgadas, dependiendo cómo nos quede. Pero ahorita les explico cómo va a quedar ese palito. Así van a quedar, miren. No sé si se lo alcanza a ver. Mira nomás, raza. Ahí como le quiera poner, pero mire, así va a quedar el mecatito. Este mecatito nomás lo amarra a los 2 extremos, más o menos que estamos hablando, unas 3, 4 pulgadas más o menos lo que tiene ahí. Y este pico que hicimos aquí, raza, esto es para esto, miren, aquí tenemos una mazorca. Y esto lo que vamos a hacer es, de esto se trataba, estos palillos que estamos sacando aquí, raza. Así que este se va a instalar así, raza, mire.
Esta es la manera que lo hacíamos nosotros allá. Va a poner uno de las de los palillos, esto lo va a poner aquí. Aquí le damos vuelta a la horqueta, raza. Lo que hace la horqueta, que cuando le da vuelta y le aprieta aquí, esta parte hace presión aquí, aquí donde va a ir el guacal, en esta parte de aquí. Entonces este va a venir puchando esta parte de aquí, que es la que va a quedar. Aquí se va a detener el guacal en este pedazo. Esta va a ponerse aquí deteniendo, haciendo presión un poquito al palillo ese. Lo que pasa es que cuando le pique la mazorca aquí, cae y cae el guacal. Esa era una trampa para cualquier clase de pájaro, raza. Pero esta es la manera que nos divertíamos nosotros en el pueblo. Era algo muy bonito. Mi hermano el menor, que me sigue a mí para abajo, mi hermano Hugo Elizondo, era muy bueno para los guacales. Muy bueno para hacer guacales. Y tiene muy buena memoria. Nunca se le olvidan los guacales a mi carnal. Nos divertíamos mucho. Alguien que era muy bueno también, muy bueno también para los guacales, era mi primo Yuni Alaniz. ¿Quién es el primo Yuni Alaniz? Eradio Alaniz. Era mi vecino, nos creamos como hermanos. Hermanos de mi primo Fino. Éramos como hermanos, o sea, vivíamos, yo comía en su casa, ellos comían en mi casa. Lamentablemente aquí estamos, nos alejamos mucho, ¿verdad? Mucho nos alejamos, la gente va queriendo responsabilidad y todo, nos estamos muy alejados. Pero de repente viene para acá, para el rancho, mi primo. Aquí andaba buscando un pedacito bueno donde pasan los gobernices, raza. O lo que pase en gobernices o palomas, raza. Mira nomás, raza, ahí quedó activada la trampa, picándole la mazorca y esa es la trampa, raza. Mira, ahí está cómo está diseñada, cordoncito, ese palito, la mazorca, así como va a estar. No sé si usted ya había visto estas trampitas, raza, pero estos eran los juegos de nosotros. Y mire lo que vamos a hacer aquí, mira. La chulada, cómo se activa esta trampita. Mira, que no vamos a acostar tantito para verle. Ahí está el mecatito, la puntita, maicito abajo. Y vámonos, esta trampita nos va a dar de comer, raza. Bárbaro, no, es algo, mire, que se lleva aquí dentro. Eso es lo que le quiero transmitir a mis hijos. Mi hijo no lo conoce, este guacal, no sabe ni cómo se diseña, pero ahora va a aprender eso aquí con su padre, con el primo Cheo. Y muy, lo que no sabían, la juventud nueva, esta es la manera en que nosotros nos divertíamos en aquellos años. Pero aparte de diversión, nos va a dar de comer. Así que, vámonos a dejarla tranquilona ahí, Rosa. Miren nomás, raza, aquí en la orilla de Chimenea, miren lo que tenemos aquí. Mucha comida, raza. Miren nomás qué hermosura. Miren esta.
de guisarras, a lo que falta es tiempo nomás pa. Ya nomás. Chulama y Prieto. Vamos a dar una vueltecita a la trampa, raza. A ver qué es lo que... A ver si funcionó. Esta trampita chulada. Mira cómo estamos de huizache aquí, raza. Mucho huizache. La trampa está tirada, raza. Vamos a checarla a ver qué es lo que tiene, pero la trampa, a lo mejor la tumbó el aire o no, pero vamos a ver qué es lo que tiene la trampita, raza. De aquí la alcanzo a ver. Está en el piso la trampa. Ojalá esté algo, y si no, como quiera, como le digo, mucho recuerdo, raza. Vamos a ver, raza. La trampita está tumbada. Mira nomás. Vamos a ver qué es lo que tiene antes de moverle. Va a tener una rata ahí metida. Ahí se mira algo adentro, raza. Ahí se mira algo adentro, papá. De que tiene algo, tiene algo. Mira. Voy a poner este lado para que puedan ver. Mira nomás, jaló bruta la trampa, papá. Pues está, ya está activada. ¿Esta tapita para qué era, raza? No, mira. Bien emocionado, papá, mira nomás. Miren, ¡ay, se me fue la paloma! Se me fue. ¿Pero la vieron, no, raza? No, qué chulada. Órale, aquí está otra. Aquí está otra. Ahora no se me va a ir. Dos palomitas, raza. Miren nomás. La chulada de estas palomas. Dos palomas, raza. Hermosas palomas, mira. Mira nomás, mija Yarechi. Mira nomás el regalito que le va a hacer el primo Cheo. No me los voy a comer, raza, porque no es temporada. Y a que fuera temporada, no me las comiera, raza. Porque es un video educativo, que es lo que hacíamos nosotros. No, mire. Estas palomitas. Qué bueno que se fue la otra. Pero estas palomitas. Esto es lo que hacíamos nosotros, raza. Una emoción tremenda. ¿Qué mejor regalo para esta niña Yaretsi de Comales, Tamaulipas, de 8 años, que haber quedado bien el primo Cheo con su trampita? Ojalá en el futuro mi hija la pueda hacer también. ¡Qué hermosura, raza! No, esto es algo hermoso. Qué bueno que vamos a cerrar el video con la trampita. Haga la trampa, voy a hacer para conejos también, raza. Es la misma, pero más grande. Esta es chica, ¿verdad? Era para pájaros. La mayoría del tiempo no caen palomas, raza. Caen severos, caen las rojos, ¿cómo se llaman? Los cavernales, muy corajudos. Pero me cayeron dos palomas. No estamos en temporada, y aunque fuera temporada no es legal, raza, porque la pesqué en trampa. Pero es una trampa de mucho recuerdo. Hermosa palomita, mira nomás, qué chulada. Jamás pensé darle un beso a esta paloma yo, raza. Del rancho de la reserva. Así que, mire. ¡Qué chulada, papá! No. ¡Qué emoción tan pesada, raza! No, lo siento. Lo siento aquí, raza, porque yo a los 10, 12 años esto es lo que hacía. Y yo vivo de los recuerdos, raza. Por eso hago este canal, porque vivo de recuerdos. Ojalá hubiera tenido los videos de mi padre cuando estaba yo mediano. No había cámaras, no había nada.
Por eso le estoy tratando de dejar a mis hijos lo más que pueda de videos, para que un día tengan los recuerdos míos. Yo traigo, mira a mi jefe, yo lo traigo aquí, raza, aquí. Pero eso se va a acabar porque nomás yo lo llevo aquí. No hay video, no hay foto, no hay nada. Pero no quiero que mis hijos pasen por lo mismo. Quiero que los recuerdos los miren, raza. Ahí estamos, raza. Hasta el próximo video. Los dejo. Un abrazo para todos. Y ahí estamos, raza. Me ganó el sentimiento, raza, porque son videos que me traen muchos recuerdos. Me traen muchos recuerdos. Especialmente de mis viejos que me enseñaron todo esto. Un abrazo, raza, y un saludo para todos. Y muchas gracias por estar con nosotros en este canal. Vámonos, recio, raza. Nos vamos bien felices porque se hizo el propósito, raza. Y me llevo mi guacal. Y me llevo. Porque este guacal se va a colgar en el rancho, raza, de un recuerdo muy bonito. Así que me voy con mi guacal, raza. Bien feliz. Me ganó el sentimiento, pero me siento feliz, raza. ¡Vámonos! Gracias a todos y muchos abrazos. Por eso me gusta traer mi mandil, mire. Aquí llevo todo. Mis instrumentos. Dice, quizás diga no se le quita el mandil el primo Cheo, pero me ayuda mucho esta cosa. Estamos, raza. Un abrazote. No me quisiera despedir, pero vámonos.